Buenos días, muy buenos días cuando las campanas de la iglesia nos anuncian que son las 7 de la mañana de este viernes 12 de agosto del 2016. Saludo como siempre y muy alegres en esta fresca mañana mis compañeros y amigos. Don Efrén Méndez Aguilar, buenos días, nuestro querido poeta urbano fuerte y valiente como siempre, don Tavo Castillo Mendoza, buenos días. Así como a toda la gente que nos ve aquí en Tamazunchale y la región, un fuerte abrazo. A las familias que están muy al pendiente allá en el pueblo mágico de Gilitla, a nuestros entrañables compañeros de la Naranjera Matlapa, en los barrios y colonias de Tamazunchale y toda esta región, pues también especialmente a los que aprovechando la magia del Internet, nos ven y nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana, sin duda alguna en la Unión Americana y en otros lares del mundo, donde afortunadamente llega nuestra señal a todos ellos. Recordarles y decirles que Tamas TV, como siempre, se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados aquí en la Avenida Morelos número 6 del barrio del Carmen en Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca, y para su mayor comodidad repetimos esta programación en distintos horarios. Pues sin más preámbulo, iniciamos este día nuestros trabajos. Don Efrén Méndez Aguilar, ya bien repuesto y listo, vivito y coleando, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, claro que me encuentro bien. Si no, no estuviera aquí sentadito esta mañana muy temprano, ¿no? Porque, pues, de repente... El motorcito. Pero esto es ya los años, ¿no? Los años no pasan en balde y de repente lo agreden a uno muy, muy de frente. Pero aquí estamos como cada mañana de... lunes, miércoles y viernes muy temprano, gracias a Dios. Y gracias a la gente que está allá en su casita o algunos todavía de vacaciones, otros trabajando, pues estar pendiente de lo que se pasa, se dice en este programa. Entonces gracias a todos ellos, como siempre en Tamán, en Chapulhuacanito, aquí en la cabecera, en Matlapa y en el pueblo mágico de Gilitla. Gracias a la gente que viene de fuera, a la gente que es de aquí, pero que pues, está de visita, y a la gente que vive pues, fuera de nuestro estado y del país. Gracias a todos ellos. Y aquí estamos, como siempre lo he dicho, con la línea de que no hay línea. Pues, Octavio Castillo, un fin de semana muy prometedor, obviamente, pues de haber ya transitado todos estos días, pues nos da la pauta para... llegar fuerte, cerrar con toda la ilusión de seguir trabajando, de seguir comunicándonos con este maravilloso público que día a día pues nos muestra más su cariño y su solidaridad. Buenos días, Tavo. Buenos días, Jaime. Y sí, quiero enviar un cordial saludo a los vecinos de San Rafael Comunidad, porque el día de ayer estuve por ahí con algunos de ellos y es increíble, yo ya hasta quería llorar ahí del... por la forma en cómo han preservado su lugar, esa arboleda que tienen magnífica, me hizo recordar Soyotla, por eso me emocioné mucho, cuando en sus mejores tiempos era un emporio ahí de acierto ecológico, y ahora pues desafortunadamente hasta las mismas autoridades les acatean a ir para allá, de eso hablaremos después, pero ahorita... el saludo a estos amigos que han cuidado muy bien el espacio donde viven y ojalá la gente se dé una vueltecita a ver esos lugares, se ha poblado mucho, pero finalmente están cuidando ellos lo que son sus áreas verdes, su vegetación, y es un agasajo que en un lugar tan cercano de aquí de la cabecera municipal tengamos cuando menos como muestra lo que es arboledas de más de 50 años o 60 años increíbles y que son los pulmones realmente de nuestra cabecera municipal. Un saludo para esos amigos que están trabajando mucho, en particular a los amigos de la delegación que están haciendo un trabajo muy especial, muy en particular,
y pues a todos los barrios y colonias de Tamazunchale. Nosotros en Soyotla nos quedamos preocupados porque salió una nota por ahí en un medio donde decía Soyotla pide más obras y no, yo creo que fue burla porque hace como 10 años que no tenemos una obra meritoria ahí en el callejón y seguimos esperando, pero vamos a platicar de eso después porque finalmente en Soyotla se abrió lo que fue el programa de Hábitat que tanto éxito ha cosechado. Yo recuerdo que ahí estuvo Tavo Torres Valverde, que hizo, que fue el hacedor de ese programa y se logró meterlo a la ruta de los proyectos, de los programas financiados de la federación a áreas de alta marginalidad, y Soyotla le llevaba mano, llegó dentro de los polígonos, hicimos un trabajo de investigación social, económico muy fuerte. ¿Y para qué? Para nada. Resulta que ahora nomás vemos que dicen que es Soyotla, pero no sabemos dónde están esas obras, porque ahí la calle que hicieron los vecinos, que hicimos entre todos, ya hasta se le echaron, está tronada, todos los drenajes, todo es un desastre realmente. Estamos preocupados por eso, pero finalmente vamos a ver cómo salimos adelante de esa situación. Bueno, pues que ahí tenemos esto acerca de Soyotla. Un saludo al Gus, un saludo a toda la banda de ese núcleo poblacional que es un ejemplo, porque han salido talentos y grandes muchachos, grandes jóvenes, incluso gente que ya se nos adelantó en el camino, pero Soyotla es un pulmón muy importante en la vida aquí de Tamazunchale y en la vida de la Huasteca Potosina. Pero antes de que se me olvide, estuvimos también ahí invitados al cumpleaños del profesor Valdemar Horta López, y estamos compartiendo mesa con algunos dirigentes de los sindicatos, otros ahí integrantes de CENTIC, y pues llegó un poquito tardecita el regidor Chuy Castro, que es uno de los regidores de oposición, que seguramente están haciendo un trabajo muy fuerte para que las obras y las acciones se lleven a cabo. Y lo primero para saludar, digo, no que no quieren a Valdemar y aquí están, digo, vámonos con eso. Ahora sí, salió más respondón que Nati, la esposa y los hijos, y a los cuales tuvimos la oportunidad de entrevistarlos, tuvimos la dicha de estar ahí recogiendo las opiniones acerca de sus sentimientos en esa fecha tan especial de Valdemar. Y cuando hablamos de Valdemar, hablamos del amigo. Valdemar cumplió años, Valdemar nos invitó, fuimos, y nos dijo, te esperamos por ahí. Y lo conocemos, es amigo desde que era un simple maestro como todos nosotros. Tantas veces caminamos por el sindicato, en las luchas sindicales, en los congresos para elegir a los secretarios generales, el maestro de educación secundaria, y obviamente muchos años atrás con bastante amistad. Ahora ya como presidente municipal, obviamente en esta mesa hemos hablado de Valdemar, no hemos estado de acuerdo con algunas situaciones, pero no como Valdemar, sino estamos de acuerdo a veces por el actuar como presidente municipal, como funcionario. Una cosa es que critiques o simplemente hagas comentarios como funcionario, como figura pública que es, y otra cosa es como amigo. Como funcionario, Efrén, Octavio y muchas gentes que están aquí en la televisión, pues damos nuestros puntos de vista. Incluso no se molesta porque sabe que en general un 80, 90 o si no el 100%, cuando hablamos, hablamos porque tenemos la seguridad y sobre todo la certeza de qué es lo que la ciudadanía piensa. Pero aquí fue muy, muy raro, ¿no?, que este regidor, que es de oposición, que seguramente pues hace algunos meses no pensaba antes de cuando andaban en campaña de lo que piensa de Valdemar. Decirte, Chur Castro, que fuimos porque nos invitó Valdemar. Valdemar, nuestro amigo, y efectivamente hay cosas que le estamos cuestionando, cosas que queremos que se hagan bien, como la próxima remodelación del jardín principal, del jardín municipal, en donde decimos, Valde, tienes que aplicar la ley. No que vamos a tratar de llevar la fiesta en paz, sí, pero si no se puede llevar la fiesta en paz, la ley es dura, pero es la ley. Y por lo tanto habrá que exigirle a los regidores, al presidente municipal, que en esta remodelación, que se va a invertir una fuerte cantidad de dinero, pues tiene que, no tan solo lo del centro, la periferia, las calles aledañas las tiene que limpiar, las tiene que sanear, porque es lo que requieren nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros discapacitados, volver a ocupar
estos espacios que por muchos años han sido cooptados por gente sin escrúpulos, que se han, incluso hasta ya han vendido o rentado estos espacios que le pertenecen exclusivamente al pueblo. Chuy Castro, fuimos a una invitación del amigo Valdemar en su cumpleaños y por eso estuvimos ahí. Méndez. Sí, son cosas que suceden, ¿no? Pero para, por el comentario que dices, primero hay dos cosas, voy a decir. Yo en mi, particularmente, yo no tengo por qué querer a Valdemar o por qué querer a otros funcionarios, ¿no? A tu vieja. ¿Por qué? ¿Por qué los tengo que querer? Y la otra es de regidor de oposición, pues es así entre comillas, ¿no? Porque pues vemos que todo le festejan. Por a lo mejor ellos sí lo quieren, ¿no? Pero por el interés acá de las mochadotas que hay ahí, porque no me digan que no hay. Entonces, y aparte lo que siempre hemos dicho, ¿no? Se confunden, creen que porque pagan un convenio publicitario con los medios de comunicación, con todos, no nomás con esta casa, ya se tiene que estar de rodillas. No, eso no puede ser, ¿verdad? Además, si nos vamos como amigos, somos amigos, bueno, yo me considero amigo de Maldevar de no de tantos años, pero sí de algunos años a la fecha, pues hemos convivido, y le hemos dicho en persona, oye, Valdemar, esto está mal, ¿vale? Es que él es la autoridad, ¿a quién más le podemos decir? Él es la primera autoridad, tiene funcionarios, tiene regidores, tiene todo, pero él es el que debe de poner orden, por eso se le dice a él, por eso se le... Ahora sí se le reclama, ¿no? Pero en el buen sentido, como ciudadano, ¿no? Yo siempre se los he dicho cuando platico con él, no es pleito, esto no es pleito. Simplemente se manejan las cosas de acuerdo a cómo se está dando en el entorno público y político. Porque cuando andan en la política, pues ni modo, tendrán que aguantar críticas a veces... pues hasta de mala leche, porque no hay que decirlo, ¿no? Y pero también aparte que hay que decir que no son muy valientes, que digamos, para expresar su malestar o sus inconformidades con la prensa, porque yo se los he dicho, a mí sí me han reclamado y hasta me han ofendido y hasta me han amenazado. Me encuentran a Don Efren en la calle y yo les he dicho, ¿por qué no van a ver a Pascual Ollarvide hasta allá? Y le reclaman ahí, pues porque el diablo bien sabe a quién se le aparece, ¿va? Pero, o sea, Don Efren, sí, o aquí estos, sí, pues estos son de aquí, estos están muy de casa, ¿va? Estos aquí los podemos ningunear y los podemos hasta a muchos hasta querer manipular, ¿va? Pero sí, se equivocan. Y yo creo que no es el caso nada más de este señor Jesús Castro, ¿no? Es el caso de muchos que han pasado por ahí, pero que son 3 años. Son 3 años y bueno, pero bueno, a lo mejor como ya vemos ahí muchos pegados a la ubre desde hace, pues, cuando menos 9, 12, los más jóvenes en este medio, ¿no? Pues ya se sienten que son dueños de ahí de la presidencia municipal y de todo lo que de ella emana o mana. Entonces no es nuevo esto ni y se va a seguir dando, ¿verdad? Porque hay gente que se sigue equivocando. Yo siempre he dicho, yo puedo sacarte una nota publicitaria, pues con todo lo que tú me digas, ¿verdad? Esto, he hecho esto y fui acá, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Pero ya en el espacio de la crítica y de lo demás, pues ya es uno es
Ahora sí que ahí es autónomo, ¿verdad? Porque es la crítica al ambiente, cómo se da, cómo andan las cosas. Y es una crítica pues, que se tiene que hacer, y es crítica. No es ataque. Ataques ha habido muchos y no dice nada. Pero bueno, yo creo que tendremos todavía tiempo para ver este tipo de situaciones y pues aquí vamos a andar todos los días. Ay, Chuy Castro, nos hiciste perder un buen ratito de este programa. Por cierto, aquí tenemos lo de don Efrén Méndez Aguilar, donde dice que también habla de nuestro amigo Valdemar en su momento, como parte de una publicidad, como parte de un convenio, como parte de un trabajo que se tiene que realizar, pero al final la idea fundamental no es estar rendidos a los pies de nadie, simplemente se hace un convenio Tabo Castillo y eso se respeta, pero la amistad por otro lado. Mira, Jaime, no sé cuántas fiestas le hicieron a Valdemar con motivo de su cumpleaños. Nosotros fuimos muy puntuales, lo felicitamos aquí, creo que antes que nadie. Mandamos la felicitación y creo que con eso cumplimos con el amigo y como medio. Pero finalmente, hasta donde sé, hubo una fiesta que decían que la había organizado Centic, no estoy seguro. Y yo no fui, casualmente no fui a esa fiesta, aunque me invitó una persona muy cercana ahí, a ese grupo, porque yo sencillamente no soy de Centic. Pero la otra, porque me dijeron así que el acceso iba a ser muy selectivo, no esa es la palabra, restringido. Y eso fue lo que no me gustó. ¿Cómo que va a ser restringido? Si el presidente, hasta donde sea, es presidente de todos los tamazunchalenses. Y cualquier ciudadano tiene el derecho de ir a saludarlo cuando quiera y verlo al presidente, cuando menos. A eso, ¿no? Porque pues, es una autoridad, es un representante. Pero además me pareció que en esa fiesta no tenía nada que ver Valdemar por lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos grandes amigos en Chapulhuacanito, amigos de peso, no políticos ni nada, gente que ha hecho ese pueblo. Y estas personas, una cosa que cuidan mucho y ponderan siempre es la hospitalidad tradicional y la camaradería. Esa es una tradición de Chapulhuacanito y nuestro presidente es de Chapulhuacanito. No creo que él haya hecho a un lado esa tradición en el afán de tener a los matraqueros de siempre que ve cada rato. Yo jamás voy a ir a una fiesta del presidente a pedirle que me apoye. Por un plato de comida yo no voy. De hecho, yo ni me gusta ir a fiestas. Yo tengo ganas de comer y no hay en la casa, voy a ir al rincón de la mora y le digo a la señora Tommy, señora, hágame unas enchiladitas de esas que le hace a Primo Doté, de esas sabrosas, hijo. Y mira, todos felices. O voy con Doña Paz y ni me cobra Doña Paz, porque le dice, no, usted no es como el licenciado. Dice usted, a ver, échese otra ahí. Entonces, ¿a qué voy? ¿A ponerme hasta atrás? Yo no tomo ya. ¿A qué vamos? ¿A ir a inoportunar al ciudadano? Ya está fastidiado, yo creo que no, ni lo dejan dormir para llevarle sus quejas o irle a calentar la cabeza con asuntos que pues nada tienen que ver con la verdadera obligación y función de una autoridad. Pero además me pareció muy desafortunada esa estrategia, porque se supone, se ha dicho que Valdemar va por la reelección. Entonces eso no está ayudando a su imagen para nada. Yo he ido a eventos del presidente y son multitudinarios, no sé actualmente qué pasa, ¿no? Si fue muy restringido, como se decía. Y para terminar, pues yo creo que nosotros cumplimos, como decía al principio, en tiempo al felicitarlo, a desearle todo tipo de parabienes al amigo y a los amigos que cumplan años, porque siempre estamos nosotros tratando de felicitar a alguien que está celebrando algo y compartir esa alegría. Y creo que pues en este caso los comentarios hay que atenderlos de quien vienen, porque finalmente volvemos
al meollo del asunto. Una cosa es ser un ciudadano común y corriente y otra cosa es ser una figura pública. Y todos los que están en la ruta del ejercicio político tienen que estar pendientes y expuestos al escrutinio social y sobre todo a los comentarios bien habidos, bien sustentados y que les van a servir para poder sacar su trabajo y su responsabilidad de la mejor manera. De todos modos, felicidades, presidente, que muchos días de estos. Bueno, pues ya, creo, colorín colorado, ese cuento se ha terminado. Chuy Castro, ya tienes la respuesta que te prometimos, o cuando menos que prometimos ahí a los amigos que estamos en la mesa. Pero vamos a otra cosa, hombre, vamos a otra cosa más importante. El día de ayer estuvimos en la Naranjera Matlapa con las famosas caravanas de salud. Qué importantísimo trabajo del gobierno del estado, de los gobiernos municipales, del gobierno federal, llevar este tipo de acciones a cada uno de los municipios, porque son infinidad de beneficios que se brindan a la población, que miles de gentes van, asisten. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad, Efrén y Tavo, de una consulta, de una atención médica, de unos talleres de alimentación, y eso se ve, y sobre todo cuando la jurisdicción sanitaria número 6, que en este momento dirige nuestro amigo el doctor Óscar Jiménez Villalobos, pues muy atento con todo su equipo de trabajo, la presidenta del DIF de Matlapa, la señora Mónica Meraz de Ortega, y los colaboradores de este bello municipio, pues se ponen las pilas, y desde el inicio, ya cuando uno llegó, pues la gente ya estaba abarrotada de familias, de gente buscando la atención médica, buscando, Efrén, que sean atendidos. Pero sobre todo gente de las comunidades, gente de muy escasos recursos económicos que aprovechan este tipo de acciones que les brinda el gobierno estatal y federal para poder llevar algo, para poder paliar un poquito la salud tan deteriorada que muchas veces encontramos en las familias, sobre todo en las familias de muy escasos recursos económicos. Creo que esto vale la pena, Efrén, Tavo, y no tan solo para Matlapa, porque se ha venido dando en la mayor parte de los municipios, pero es interesante que los gobiernos municipales pongan su granito de arena, establezcan lugares especiales, cómodos para que se instalen los consultorios, se instalen los locales donde la gente, los doctores puedan atender a las familias que asisten a recibir un poquito de lo mucho que les debe nuestra gran revolución mexicana. Sí, esto estaba muy interesado, está enfermo, tiene flojera. Este es un reto, ¿no? Esto es muy interesante, es un reto que ahora sí que baja desde el centro, ¿no? Desde nacional, estatal y municipal. Porque es un reto, ¿cuántas vemos aquí familias, ¿no? Con la urgente, muchas de ellas, con la urgente necesidad de atenderse, ya sea la madre, el padre, los abuelos, hasta los niños y recién nacidos que pues, supuestamente no se enferman, ¿no? Que se enferman más la gente adulta. Es muy importante, por eso digo yo que el reto es grande, porque se tiene que aterrizar todo esto, ahora sí, como lo dicen, desde arriba, y que se note, que se vea, que está dando resultados. Aquí vemos todo este encuentro de profesionales de la salud con la gente, que hace mucha falta, ¿no? Hace mucha falta, porque yo, como lo decía en programas pasados, ningún dinero alcanza cuando hay algún tipo de enfermedad, ¿no? Y más cuando le llaman las enfermedades crónicas, que les dice que siempre hay que estar atendiéndose, y la medicina, y la especialidad, y esto. Y qué bueno que aquí se hace esto, porque se previene las enfermedades, siempre y cuando pues la gente vaya a atenderse, ¿no? Que no tenga
la flojera de no asistir. Por ejemplo, aquí lo ves, es bucal, ¿no? La Semana de Salud. Yo recuerdo antes cuando la gente se andaba atendiendo esto, o cuando había estos programas, ¿no? Por eso digo que deben de ser bien, bien coordinados, y su palabra lo dice, ¿no? Servicios coordinados de salud, para que lleguen a tiempo con la gente. Y claro, pues como vemos aquí, pues es la fiesta, ¿no? También el pueblo participa, el pueblo va cuando se le atiende y se le da lo que pues necesita. A lo mejor no todo lo que necesita, pero sí en algo ha de servir y ser útil para la gente. Qué bueno que todos los gobiernos, yo creo que el doctor Juan Manuel Carreras tiene también pues un reto muy grande para poderse coordinar bien con todos los municipios y sin distinción de partidos, de colores, de religión. Se tendrá que aterrizar esto y me parece excelente, qué bueno. Ojalá y siempre sea, veamos esto para que se beneficien, ahora sí que por los que menos tienen, que aquí vemos que tienen la necesidad de que les apoyen, pues para que no avancen sus males. Entonces, pues una felicitación a toda esa gente, porque la verdad no nada más es de que los doctores, las enfermeras, porque les pagan o porque saben más, ¿no? El espíritu de servicio, ahí cuenta mucho en esto de la salud, el espíritu de servicio. Entonces, pues felicidades a todos los que participan en esto, y ojalá y lo sigamos viendo siempre. Pues honor a quien honor merece, gran parte de este trabajo, sin duda alguna, se debe a la coordinación de la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, que es la secretaria de Salud del Estado, que nos decían, creo que hoy se inicia la fiesta más grande en San Luis Potosí, y anduvo por allá con el gobernador, por lo cual dieron una explicación que no estaba esta mañana en estas caravanas, donde siempre recuerdo que la última vez estuvo aquí la doctora Mónica, en la UDETA, también con un acto similar, muy parecido a esto, pero sobre todo con los beneficios iguales y paralelos. Gustavo Castillo. Dime, mira, esto es importantísimo, estos eventos, porque realmente son una especie de cruzada para batir rezagos increíbles y tabús que existen todavía en torno a lo que es la atención pública de la salud, porque cuando una persona va a una atención médica privada, como le cuesta, pues tiene cuando menos que disciplinarse y hacer caso de lo que se les dice. Pero acá, como son prácticamente gratuitos los servicios, pues la gente piensa que son parte de una conjura o de una mala intención del gobierno para obtener algunas ventajas en ciertos aspectos. Y una de ellas es que siempre se ha manejado que, por ejemplo, que las vacunas son para esterilizar a los hermanos campesinos, y que todas esas iniciativas de lucha contra el hambre pues son puras pantomimas para la foto y para decir que se está trabajando, cuando en realidad lo único que se está haciendo es inducir a la gente a que mejore sus hábitos en la procuración de la salud y, por supuesto, a prevenir lo que puede ser los grandes flagelos en materia del cuidado de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Veía con algunos maestros, porque estamos checando esas situaciones, que prácticamente el número de discapacitados se ha multiplicado en nuestra región, y todo es a consecuencia de una mala atención a la alimentación, al desarrollo del proceso de parto, al proceso de gestación, y que los niños tienen que cargar toda la vida con unos estigmas, con unos problemas que solamente ellos
podrían dar fe de lo trágico que significa andar batallando con una discapacidad. Pero ese es el problema menor. El problema más grande es que teniendo las cosas a la mano no las aprovechamos, porque sencillamente hay una mala cultura de en lo que debe ser la Procuración de Salud. Y estos eventos vienen a paliar, a atacar de frente esa situación. Se reúnen los especialistas, se da una visión general de cada uno de los programas, de las intenciones, de las líneas de acción, y sobre todo, pues, que el cuidado de la salud también puede ser un momento para reincorporarse, la reinserción social que tan en boga, y compartir experiencias de vida unos a otros. Estos eventos comunitarios a mí me parecen muy acertados, y creo que así deberían ser campañas verdaderas, de peso, permanentes, para que no se nos olvide que la prevención es el trabajo más importante que podemos hacer en materia de atención a la salud. Pues dos días, el 11 y el 12, la caravana de salud ahí en nuestro vecino municipio de Matlapa, San Luis Potosí. Pues en un momento vamos a continuar con más información, las tradicionales fiestas patronales de Tampacán y otras notas más. Pero antes vamos a escuchar estos interesantes mensajes comerciales. Cuida que al entrar dos, no resulten tres. Prevenir está chido. En San Luis Potosí, impulsamos el desarrollo equilibrado de sus cuatro regiones a través de mejores vías de comunicación que permitan el fortalecimiento de las actividades turística, comercial e industrial. Por ello, con la inauguración de la autopista Ciudad Valles Tamuín, nos posicionamos como una zona estratégica en la conexión transoceánica de México. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. El Congreso del Estado escucha las voces de las uniones ganaderas, autoridades y la Facultad de Agronomía para construir una nueva ley de ganadería. Se busca la entrega de apoyos a productores, conservación y mejoramiento de tierras, protección contra el abigeato y seguridad en la movilidad del ganado. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Elimina un peligro en tu hogar a cambio de un beneficio. Canjea tus armas por dinero. Del 1 al 14 de agosto 2016, acude a los módulos en Plaza de Armas de la Capital y en las plazas principales de Matehuala, Ciudad Valles y Ciudad Fernández, de 9 a.m. a 4 p.m. sin problemas legales. El monto que recibirás dependerá del calibre y condiciones del arma. Para mayores informes, ingresa a www.slp.gov.mx o al teléfono 4448-391894. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos cuatro ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Con nuevas inversiones en el Estado, se amplían las oportunidades de trabajo para todas y todos. Nos estamos preparando para ser un Estado pujante y en crecimiento, y ser una de las entidades con mayor desarrollo de la República Mexicana. Por ello, invertimos este año 59 millones de pesos en programas de vinculación y capacitación laboral, 27% más que el año pasado. Con el talento y las ganas de los potosinos y las potosinas, prosperemos juntos. Gobierno del Estado.
Esta es una recomendación para las amas de casa. En Carnicería La Granjita del Barrio del Carmen, si pide carne blandita y fresca, la tenemos. Chicharrón de cerdo y res, pollo fresco, cecina, tibón, arrachera, chorizo, un extenso surtido de cortes de carne de la mejor calidad para usted, señora. Carnicería La Granjita, Avenida Morelos, esquina con 12 de octubre, en el Barrio del Carmen, en Tamazunchale. La esperamos. San Luis Potosí grande, San Luis Potosí fuerte. El Congreso del Estado aprueba donación de terreno y estímulos fiscales para la Ford Motor Company, que propiciará crecimiento, exportación y miles de empleos para nuestro estado. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Tras 6 años de espera, la planta tratadora El Morro comienza a ser una realidad, con una inversión de 395 millones de pesos y en beneficio directo de 310 mil personas. Esta obra posicionará a San Luis Potosí dentro de las 10 zonas metropolitanas del país, con un tratamiento del 100% de aguas residuales. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Pastelería y panadería La Nueva Esperanza. Extenso surtido en pan dulce, bolillos, pasteles para toda ocasión, bodas, 15 años, fiestas infantiles. Pedidos al teléfono 483-107-3319. El mejor pastel y pan. Avenida Hidalgo número 102, Tamazunchale, San Luis Potosí. Pastel de merengue, queso Filadelfia, chocoflan, pay de queso, pay de piña. Le damos sabor a tus ocasiones especiales. En Pastelería y Panadería La Nueva Esperanza. Antes de salir a carretera, recuerda revisar el estado mecánico de tu automóvil. Verifica que lleves herramienta y llanta de refacción. Checa los niveles de líquidos y la presión de las llantas. No manejes cansado. Respeta los límites de velocidad y las señales de la carretera. Por unas vacaciones seguras. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. La Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Tamazunchale te invita a inscribirte a sus carreras: Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, Ingeniería Mecánica y Eléctrica e Ingeniería Agroindustrial. Informes: kilómetro 5 carretera Tamazunchale San Martín. Escríbenos a dirección@crh.uslp.mx o llama al teléfono 52483-362-4500. ¡Te esperamos! Cuida que al entrar dos, no resulten tres. Prevenir está chido. Regresamos con todos ustedes. Ahora vámonos al municipio de Tampacán. Ya vienen las fiestas patronales denominadas Asunción de María, donde el presidente municipal y sus colaboradores, Filemón Hilario Flores, pues 3 días, lo redujeron a 3 días, suficiente. Sabemos que los recortes presupuestales y todo eso afectan las finanzas, pero las fiestas patronales, las fiestas del pueblo, ahí están. 3 días, desde el 13, 14 y 15, y pues aderezado con una cabalgata, la típica cabalgata de los pueblos tan tradicionales como es San Martín y Tampacán. A las 11 de la mañana inicia en el Lulero, hace una paradita ahí en Totomoxtla y termina en la unidad deportiva ahí en la cabecera municipal. Es casi una tradición eso de las cabalgatas, porque desde el campesino, desde el pioncito que tiene ahí su caballito, incluso hasta sus burritos andan por ahí. Falta el pony, que don Efraín Méndez Aguilar seguramente tendrá que estar ahí al lado del presidente municipal. Pero hay una invitación, existe una invitación ahí para que asistan a este pueblo de Tampacán. El día 13 va a estar como platillo fuerte Super Amor, de la diferencia de Hidalgo. El 14... Selva Negra, entre otros grupos que van a estar, y cerrando la Sonora Tropicana. Sí, hay una invitación para toda la gente de un pueblo que está ahí con un gobierno diferente. Sabemos que el PRD en este momento, con Filemón Hilario Flores, dándole continuidad al otro expresidente municipal, también de corte perredista, pero lo más interesante que están haciendo ahí, los trabajos que están viendo, y sobre todo que no dejen de celebrar, aunque sea de una manera, pues ahora sí, no modesta, porque los grupos ahí están. La gente lo que quiere es pan y circo, se van a divertir, van a bailar,
Y al final, como medios de comunicación, estaremos también ahí con nuestro amigo Filemón Hilario Flores, que aquí lo tenemos en pantalla dando audiencias. Y sobre todo que cuando uno va, te da la entrevista, se muestra accesible. Y creo que, como dijo Fer Méndez Aguilar, existe el trabajo profesional, pero también existe el amigo en el cual se tiene uno que atender y tiene uno que estar ahí muy al pendiente de lo que realiza. Y disfrutar, obviamente, el clásico tianguis ahora en Tampacán, que no varía mucho, varían los personajes, porque vemos a los amigos que van a comprar, a las señoras, a las maestras que están en vacaciones. Es agradable verlas comprando sus chiles, su tomate, su cebolla, su choricito, sus chicharrones, su moronga, todo lo que sea posible, pero de una manera muy rica y sabrosa. Y como dijo Tavo Castillo, ya hasta ni queremos ir porque luego ni nos cobran. Méndez Aguilar, tu mera, mero mole ahí en Tampacán. Tampacán. Sí, míralo. Empieza la feria, ¿no? Como cada año. Las fiestas patronales de Asunción de María, que así se llama, y así se llama la parroquia de ahí de Tampacán. Y va a dar inicio el 13 con la tradicional cabalgata. Y comentaba yo allá que pues es muy larga desde el Lulero, pero dándole la vuelta completa. Presidente del partido. Dándole la vuelta completa y sí van a hacer una escala en Totomoxtla por piedad a los caballos, ¿no? Porque la verdad, si no se les van a morir. Y de que van a ir burros, sí van a ir muchos burros, lo creo yo. Pero sí se ve el desfile de los jinetes. Se ve el interés, ¿no?, que tienen por ir esos días a participar. Y hemos visto aquí la gente de Tampacán, ¿no?, oriunda, original. Hemos visto cómo ahora sí, hablando de la cabalgata, los que se rajan son los caballos de los finos. Porque hemos visto los caballos de campo que llevan los campeones, qué bárbaros. Unas sillitas ahí medias hechas de madera, un mecate es con que amarran el bulto de maíz, su machete y vámonos. Y habían de ver a los caballos aguantadores, aunque están todos desnutridos, pero aguantan. Los caballos de polo de John Sebastián. No que esos que van bailando y todo, al primer kilómetro ya no quieren saber nada del sol. Entonces, sí se nota yo digo que por eso van a hacer una escala ahí en la Ceiba. Y bueno, pues ya en la noche es el baile, ¿no? Que estaba viendo los grupos, que es Superamor, Selva Negra y Sonado Tropicana. Pues es lo que le gusta a la gente, es el ambiente, la fiesta, y a toda la gente, no nada más van a decir que los campesinos o que la gente del campo, no, a toda la gente le gusta esto. Y bueno, la cancha, estaba viendo yo la cancha que están haciendo de manera profesional, pues se va a inaugurar con la final del torneo de básquetbol de ahí municipal, y precisamente hoy es la semifinal, donde va a estar el equipo de Macuiloco, precisamente el equipo donde vive el presidente, y que trae algunos jugadores de la presidencia. La FIFA va a venir. Y por el otro lado, parece que se llaman los Broncos. ¿De Chogo, no? Que son puros, sí, son puros profesores. Son puros profesores. Filemón contra Chogo en el gran final. No, es la semifinal, pero casi va a ser una final porque están peleando el boleto para ser los actores principales. No va a decir arbitrio, sino es quien va a ganar. Ese día, ¿no? Entonces va a quedar una cancha, la verdad que la hicieron con todo lo que debe de llevar. Entonces va a participar, tenemos también la información, el obispo,
¿Para jugar? Obispo, no, él va a ir a la inauguración. Y hay que, y decía yo, hay que destacar esto porque en la feria anterior, con el amigo Nicasio Martiniano Dolores, pues también fue el obispo, o sea que nada más a estas administraciones va, no a las otras no sé, a lo mejor no lo invitaron, no sé cómo vaya a estar eso, pero no fue. Son super realistas. Por lo pronto, pues aquí está el algo, me decía el presidente, modesto, pero pues su fiesta para la gente quiere disfrutar, y aparte quieren también disfrutar lo religioso, porque pues van a, y el obispo va, porque creo que hay las famosas confirmaciones, y pues, ¿y a cuánto? Pues ahí sí depende cómo la quieras, si cantado o chiflar, como la quieras, bueno, pues que depende quién sea el padrino, si es chobo, ¿no? Pues lógico que va a dejar ahí buena limosna, ¿verdad? Pero pues, si es un hermano campesino, pues hasta le tendrán que dar un apoyo para que se regrese a la comunidad. Aquí estamos ya en los trabajos, que para el domingo ya están listos. Entonces, ahí está para toda la gente de la región de Matlapa, de San Martín, de aquí, de Tomás Unchal, y lógico que vendrá gente de Hidalgo, ¿no? A divertirse como siempre, y pues ahí estaremos para traer la información de cómo se dan estos eventos. Contavo Castillo, pues eso es un agasajo visitar los días de tianguis ahí, claro, en los municipios, porque no se pierde, esa esencia es muy difícil. Desgraciadamente aquí en Tomuchale, pues cientos y cientos no puedes ya transitar por ahí. En primer lugar, porque ya no hay por dónde. Sin embargo, todavía lo que es San Martín, Matlapa, todavía aquí en Tampacán, puedes todavía recordar un poquito de las añoranzas de lo que son estos lugares típicos aquí de la Huasteca. Sí, Jaime, y eso es el sello de los pueblos tradicionales. Todos los pueblos tenían un día específico para el tianguis. Yo recuerdo Chapulhuacanito, decían los miércoles, es el día del tianguis, Matlapa, su día de tianguis, y se preparaba la gente para ir, algunos para vender algunos productos. Yo recuerdo que esos que tenían las mercerías, que vendían hilos y cositas para las costureras, se iban a esos lugares. A mí me tocó acompañar a algunos de ellos. Recuerdo que Chapulhuacanito era tan hospitalario, no como ahora, que tenían hasta una galera para que la gente llegara ahí, los vendedores, no se mojaran y estuviera la cosa bien. Y Matlapa, ni se diga, abrían todos los espacios, pero era un acuerdo consensado, tradicional. Y Tampacán lo sigue conservando. Van, exponen sus productos, al rato pues se van, como llegaron, y la gente tiene oportunidad de conseguir todo lo que quiere a buen precio y fresquecito. Hablamos de productos orgánicos en otra ocasión, y aquí es uno de los espacios más grandes, pero además, ya desde el punto de vista estético, tengo algunos amigos que dicen, a mí, aunque no compre nada, pero voy a los tianguis por ver el colorido, ver a la gente, ver la dinámica verdadera de la sociedad, del grupo de población, y a través de ese mercadeo se lleva uno una imagen de en qué lugar está. Qué bueno que ahora, pues, con el propósito, con el asunto de la fiesta patronal, pues Tampacán abre sus espacios, y pues veo aquí una cartelera muy bien elaborada, donde dice que arranca con una cabalgata, y ha de ser interesante esas cabalgatas, porque luego se dan casos donde algunos burros van montados a caballo, y hay que ir a verlos, hay que verlos, a ver cómo está ese asunto, ¿no? Pero finalmente, mira, volvemos aquí al colorido de tianguis. A mí me gusta ir, porque luego
Aparte de que me decía don Efrén que hay unos aguacates a 3 pesos, unos sí. aguacates gigantes, imagínense, aquí anda pagando uno a 30 pesos el kilo. Y ahí no, y estaba viendo un espinacito así cortado a tajo, ese nomás de aventarlo a la olla y miren, va a salir un caldito, bueno, tantas cosas, miren estos colores que Olga Costa perpetuó ahí en sus lienzos, en sus pinturas. Y mira estos campiranos que han echado todo. Es un agasajo ir a estos tianguis, pero me gusta mucho este asunto de la fiesta patronal, porque pues es la celebración, ya dijimos, la cuestión cultural, pero también va a abrir la puerta a una obra que es importantísima, la cancha profesional de básquet. Me están oyendo, amigos de Tamán, va a haber una cancha que se, con tantos esfuerzos, dijo el presidente, ¿saben qué? Pues aquí somos basquetboleros y vamos a hacer la cancha aquí a todo dar para que la gente tenga un espacio donde jugar. Y el pretexto pues va a ser la feria para hacer la inauguración, para dejarla ya entregada y poner ahí a las fuerzas en pugna. Mira, toda una tradición esta cocinera, hombre, esta señora que hace la comida. Y yo me quedé picado aquí, hasta me asomé a ver porque dice Grupo Senti, yo creía, pero no, dice Sentidos, ¿no? Sentidos. O Sentidos, pero yo dije, ay, cuelga, ya están exportando farándula ya para Tampacán, y pues es un programa muy, muy bonito, muy bueno, va a estar Selva Negra, el oso polar famoso, ¿no? Y cierra la Sonora Tropicana, ni más ni menos. Y yo creo que van a ser precios accesibles, no sé cómo va a estar la pesca, don Efrén. Es gratis. Para que vean, hombre, para que vean, no, cómo luego se hacen otros asuntos donde ni asomarse está permitido ahí porque te andan cobrando una corta. Y aquí, pues, es para el pueblo. Entonces, pues, el éxito está asegurado de antemano. Y qué bueno que todavía podemos disfrutar de una fiesta patronal, como antaño se hacía en la mayoría de los municipios de nuestra querida Huasteca Sur. Pues está la invitación para toda la gente de Tamazunchal y la región, visite Tampacán, un pueblo que pues está ahí con sus costumbres, con sus tradiciones, pero sobre todo sus fiestas patronales, Asunción de María, y como dijo don Nefrel Méndez Aguilar, pues la famosa cabalgata, hay que ver cómo esa tradición no muere, ¿ah? Y pues esperemos mandar ahí a nuestras cámaras y micrófonos. Sabemos que tenemos aquí unos buenos jinetes que van a acompañar ahí a Filemón Hilario Flores, nuestro Tavo Tezontla y nuestro ingeniero Eusebio. Lo vamos a comisionar para que baje desde de Zapotla para que alisten los burros. No, pero que una invitación, una buena invitación para toda esa gente que venga ahí de Matlapa, la gente de Astla, la gente de esta zona huasteca que disfruta de este espectáculo y de esta fiesta. Pues don Efrén Méndez Aguilar, tenemos tiempo todavía para que nos te luzcas, hombre, nos digas, háblanos acerca de Notihuasteca, qué podemos encontrar en esta nueva edición. Sobre todo, pues vemos ahí a un Rodrigo con el Bronco, hombre. Pero ahí adentro, ¿qué tenemos, don Efrén? A ver, platícanos un poquito de esta revista. Pues trae de todo, aquí bueno, vemos la visita del gobernador a Tampacán, por eso la destaqué, porque pues casi no vienen a Tampacán los gobernadores, sin embargo, ni un año tiene y se dejó caer a Tampacán, y aparte, bueno, les trajo, claro, obras. Entonces, llevamos publicidad, como es, lo hemos hecho, Tampacán, de aquí con Valdemar Horta López, no nada más de él, ¿no? De los departamentos, está Desarrollo Social, está el DIF, o sea, está Fomento Agropecuario, y aquí traemos cuando ganó Alejo Ávila, el Rivera Ávila, el nuevo dirigente del centro. Aquí esta es la parte oficial, viene después. Claro, hacemos después en un próximo número la crítica, ¿verdad? Como debe ser, dando espacios a toda la gente
que participa. Aquí, por ejemplo, también tenemos a la mujer. Pues tuvimos aquí a la maestra Rosa, que también viene en un evento. Y pues a nivel nacional, pues aquí dice Anaya rebasa a Zavala con miras al 2008, panista, los dos, ¿verdad? Y claro, no mucho tiempo fuera de estos escenarios, Rodrigo Sánchez Flores, ¿verdad? Que ahora se manifiesta como pues, un posible independiente a la presidencia. Y aquí también lo cuestionamos, hacemos un análisis, una reflexión, por qué Rodrigo quiere ser ahora independiente, o pretende, ¿verdad? Pretende, todavía no es un hecho, pero se manejan las cuestiones. Entonces, la foto aquí es con el famoso Bronco, la sacamos porque él la manejó. Y sacamos también algo que él maneja en redes, hablando precisamente de los independientes. Y hay algo que dice, ahora somos más los independientes. Por eso yo hago ahí la aclaración de que se maneja tal y como él lo dio a conocer en las redes sociales. Todo lo que él manifiesta, dice entonces. Pero también hacemos nosotros el análisis y el cuestionamiento, por ejemplo, así muy rápido, decir, ¿su papá lo va a apoyar? Si su papá ya se regresó al PRI, ¿va a estar en contra de él después de que ha querido que su hijo siempre sea presente? ¿Qué va a pasar? O sea, son interrogativas y otras más que hacemos ahí también, pues con el ánimo de que la gente esté informada y se dé una idea de qué pasa. Y bueno, pues seguiremos informando, seguiremos a través de esto. Aquí hay espacio para todos los que así pero si quieres, lo prefieran. No, pues nosotros nosotros no queremos a nadie. tenemos que dar una atención, más que nada, una atención y un trabajo periodístico, porque pues yo creo que Pascual Ollarvide no quiere mucho a Valdemar o no quería mucho a otros y lo sacaba ahí también al frente, ¿no? Es un trabajo periodístico que creemos nosotros. Cada quien saca las portadas que cree que van a impactar, ¿no? De alguna manera. Aquí es Tampacán, pues ¿dónde será Tampacán? Que ya estuvo ahí el gobernador. Y así es, y conforme se vayan dando las cosas, iremos hablando más. Viene, creo que se dice que viene así muy rápido, que viene Martín Juárez hoy, el líder del PRI estatal. Tendremos que hablar de qué pasa en el PRI, ¿no? Pues esto de la grilla suena bastante interesante, ni siquiera inicia, sin embargo ya los estertores se empiezan a sentir. Un saludo a nuestro amigo Francisco, que nos está viendo ahí desde Valle, sabes que se te aprecia, se te quiere, muy pendiente próximamente ya para que te conviertas en todo un licenciado y vengas a sacar aquí del bote a nuestros amigos, en un momento dado, tantas denuncias que se tienen por ahí. Gustavo Castillo, ¿con qué nos vamos esta mañana? Comentando algo de lo que está diciendo don Efrén, el gusto que da siempre tener una revista, un medio informativo, sobre todo para la gente que está interesada en conocer qué están haciendo las autoridades, cómo van las cosas, algunos trabajos de prospectiva, pero bien fundamentados, no nada más porque se me ocurrió, porque vino un pajarito y me dijo y ya, ¿no? Y en ese sentido, sí, me da gusto que se esté difundiendo en esta revista un trabajo que se está haciendo aquí en Codesol Municipal, aquí en Tamazunchal. Aquí resulta que hay varias comunidades, nos decían por ahí que son 11 localidades que tienen la necesidad de agua potable y se hizo un trabajo de prospectiva, de análisis muy bien fundamentado para atender esa prioridad, y ahí Roberto Flores trajo un equipo de geólogos, de gente especializada, porque luego hacen las obras de agua con unas redes increíbles de distribución, con unos tanques, pero no hay agua. Y resulta que hicieron los estudios
y ya están los resultados ahí a la vista para empezar a trabajar ya en firme a través de los llamados pozos profundos. Ha habido una derrama de dinero a diestra y siniestra en ese sentido y pocos han sido los resultados. Recordemos casos ejemplares ahí en Xinicle, ahí mismo por Chapulhuacanito, donde agua de peor calidad no podían haber obtenido, hasta salada, salobre el agua. Y resulta que se empieza en una forma muy buena. Me parece muy acertado lo que está haciendo Codesol, el reconocimiento del trabajo ahí de Roberto Flores, y qué bueno que se está haciendo como debe ser y fundamentado sobre todo en la experiencia que ya se tiene y en la atención a uno de los reclamos mayores de las comunidades. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre y sobre todo felicitar a don Efrén por su revista, excelente revista, don Efrén. Bueno, pues queremos cerrar este programa con una felicitación para mi nietecita Lisette, que el día de ayer cumplió 2 añitos. Tuvimos la maravillosa oportunidad que Dios nos permitió estar junto con ella, con sus papás, Juan Jaime Liz, otro nietecito, Juan Jaimito, y esto pues es realmente lo que vale la pena. De manera especial, pues un abrazo y sobre todo también todo nuestro cariño para nuestros amigos que nos han felicitado por este viaje que hicimos para convivir un poquito con nuestra hija Natalie, que está un poquito retirada de México. Sin embargo, creemos que esa es parte de la vida, así es, Dios dispone de cada una de esas situaciones y nosotros los aceptamos con gusto. Pues ya nos vamos, don Rafael Méndez Aguilar, buenos días, nuestro querido Dios, poeta Dios urbano, don Octavio Castillo Mendoza, muy buenos días, y los seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8.